El director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, respalda la postura del gobierno de Jalisco de no adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Advierte que podría estar en riesgo el Hospital Escuela de la Universidad de Guadalajara. Con la descentralización del Hospital Civil, mencionó el directivo que en caso de alguna contingencia médica y falta de insumos, se perdería tiempo de reacción hacia el paciente. Asimismo, se afectarían las áreas de capacitación, formación de personal de salud y recursos humanos. El acceso más rápido a insumos, a contingencias, sobre todo de insumos y de recursos humanos. Por ejemplo, imagínate que hoy tengas un jubilado, falte una persona, bueno, pues tienes que hacer la solicitud del reemplazo del sustituto a otra parte, ¿no? Y por supuesto, pues la formación de recursos humanos que es relevante, ¿no? Sí, relevante para la universidad, relevante para los hospitales. ¿Se quitaría eso? ¿Ya no sería hospital escuela para la universidad? Pues es que al cederse, pues no sería. Jaime Andrade Villanueva confió que en caso de faltar medicamentos, como sucedió hace unas semanas, en particular para el tratamiento de cáncer infantil, ante la falta de acuerdos actuales entre ambos niveles de gobierno, el Estado administrará el medicamento. Subrayó que al ser el Hospital Civil de Alta Especialidad, la gratuidad del servicio no debe realizarse de manera progresiva, sino de manera inmediata por cuestiones de financiamiento. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.